La bienvenida a la ciudad de Rodríguez, bienvenidos a este Festival de Rodríguez. Nos falta este año la fiesta de la uva y el vino, no importa. Rodríguez igualmente se pone de fiesta este 1 y 2 de abril y vamos a vivirlo aquí en Ojo con el Ojo, las actividades que estén pasando en la ciudad de Rodríguez, que nos recibe amablemente en este fin de semana de abril, con viento pero con una jornada de sol a pleno, muy hermosa, que nos hará vivir una fiesta impresionante aquí en la ciudad de Rodríguez. Arrancamos a recorrer la ciudad y vemos cómo se va a ir desarrollando esta fiesta. Salir a caminar.
Alfredo Barreiro, bueno, no tenemos fiesta de la uva del vino, pero tenemos fiesta de Rodríguez. Rodríguez se puso la camiseta y Rodríguez se puso a trabajar. Y este fin de semana, con este hermoso día, estamos viendo el Festival de Rodríguez. Efectivamente, buen día para Canal 3. Sí, hoy arrancó a eso de las 10 de la mañana con la correcaminata, dimos el puntapié inicial del Festival de Rodríguez. Bueno, ¿cómo está desarrollado esto? ¿Cuánto costó? ¿Qué tiene? Esto realmente fue la unión de las instituciones de la ciudad, que dada la circunstancia de que por X causa no se realizó la fiesta de la uva y el vino en esta edición, esperemos que sí se realice en el próximo año. Bueno, arrancaron de cero, acá no se pagó piso, se reunieron las instituciones, conversamos con el señor intendente José Luis Falero y nos dio el apoyo económico que siempre le ha prestado a la fiesta de la uva y el vino. Y bueno, y de esa forma arrancó y se tomó la decisión entre las instituciones de ir a todo a un fondo común y después de repartirse en partes iguales la ganancia que dé este festival. Estamos en el Parque de Rodríguez. Esto ya se ha transformado en un lugar emblemático de la ciudad, tanto para eventos como para visitantes. Efectivamente, desde que se formalizó el parque, ya la fiesta de la uva se mudó para acá. Y bueno, y hasta ahora todos los eventos y los lanzamientos que se han hecho en la ciudad también se han hecho aquí en el parque. ¿Va a crecer esto? ¿Tiene algún proyecto para que esto mejore? Sí, de a poquito. Pueden ver acá al lado que se instalaron unas mesas de hormigón, 11 mesas de hormigón con sus correspondientes dos banquitos cada mesa. Están muy buenos, son unos bancos bastante costosos, son antivandálicos, o por lo menos eso es lo que dijo quien los vendió. Y tenemos a futuro la promesa de la colaboración entre el municipio y el gobierno departamental para comenzar la construcción de lo que es el techo del escenario. Juegos para chicos, arboleda por ahora vemos que está creciendo, que le va a llevar unos años, pero está. Sí, lo que pasa que la elección que se hizo del ornato es de lento crecimiento, ¿no? Y bueno, por eso va un poquito lenta la cosa. Hablemos concretamente de la ciudad de Rodríguez, que la estuvimos visitando hace un ratito, recorriéndola tranquilamente, haciendo imágenes. ¿Cómo viene? Porque también ha mejorado muchísimo en caminería, en calles, en un montón de cosas. Sí, está en este momento la empresa Servian realizando la reparación de todo lo que es carpeta asfáltica y ya podemos anunciar de que a partir del próximo lunes se van a concretar las 12 arterias de riego bituminoso. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese trabajo? Ah, ese trabajo va a llevar un mes y pico. ¿El tema de iluminación? El tema de iluminación se comenzó con el recambio de lo que es el acceso por ruta 45, que ya está todo a nuevo con el sistema LED. Y bueno, después estamos esperando cuando nos toque el resto de la ciudad para hacer el recambio. ¿Qué dice la gente? ¿Que Rodríguez crece, que Rodríguez se agranda, que está contenta la gente? Sí, efectivamente. Rodríguez últimamente ha tenido un crecimiento bastante explosivo, ¿no? Creo que de las localidades del interior, salvo Ciudad del Plata, que también crece en forma impresionante, Rodríguez ha tenido un avance considerable, dado que, por ejemplo, tuvimos la inauguración de una cooperativa que tiene alrededor de 29 viviendas y tenemos casi 100 en los nuevos planes 3 y 4 de Mevir. ¿La gente se está mudando para Rodríguez? No te sabría decir, sé que la gente de campaña, dadas las circunstancias laborales y eso, se ha venido hacia la zona urbana, ¿no? ¿Eso hace crecer la periferia de Rodríguez? Sí, hace crecer la periferia de Rodríguez. Rodríguez es una ciudad que no es barata en cuanto al precio de las viviendas y los solares, pero bueno, se ha ido ubicando ahí y sí, relativamente no crece hacia el centro y se va hacia las zonas aledañas, ¿no?
Gustavo Rebón, cura párroco de la capilla Nuestra Señora del Rosario aquí en la ciudad de Rodríguez. Bueno, bienvenido a Ojo con el Ojo, bienvenido a esta hermosa fiesta y gracias por recibirnos también a nosotros desde la ciudad de San José. Bueno, visitábamos recién la capilla, la parroquia, mejor dicho, capilla en su anterioridad, que por allá por el año 1931 comenzó a ser parroquia. ¿Es así, verdad? Sí, es así. En el año 31 se constituyó en parroquia, ¿no? La diferencia entre parroquia y capilla es que, bueno, la parroquia tiene un cura párroco, un sacerdote que vive ahí, que administra, digamos, toda la parroquia, mientras que la capilla depende de una parroquia, o sea, de una sede parroquial. En el año 31 vino el presbítero Arena, que fue el primer párroco de acá de Rodríguez. ¿Cómo está este viejo edificio que suponemos debe tener un poco más de 100 años? Sí. Y bueno, ahora, digamos, el edificio está bien, digamos, pero falta hacerle muchos arreglos todavía. Todo lo que estamos haciendo aquí apunta un poco a poder mejorar el mantenimiento, todas esas cosas que hacen falta, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando de a poquito, lo vamos haciendo arreglos. Hace poco estuvimos cambiando todas las canaletas porque se llovía bastante el templo, pero bueno, y de a poco se va haciendo lo que se puede, ¿no? Pero sí. ¿Y la comunidad cómo se porta? ¿La comunidad cuida, acude a la iglesia, es creyente bastante? Sí, o sea, hay un grupo de personas que son fieles, digamos, que vienen siempre, que están vinculados a la parroquia, ya sea viniendo a la misa o a veces también participando en algún grupo parroquial. Igualmente es poca la proporción, digamos, en relación con todo el pueblo, ¿no? Lo que es la gente, la cantidad de gente, pero bueno, hay un grupo por lo menos de unas 50 personas más o menos que están siempre. Ahí. ¿La gente del interior de Rodríguez, o sea, de la parte de afuera, de la parte de campo de Rodríguez, se acerca también? Sí, justamente en el campo tenemos cuatro capillas, sí, que dependen de nuestra parroquia, que también vamos a visitarla. Bueno, allí en la zona del campo es un poquito menos poblada, ¿no? Entonces la asistencia es menor, pero igual hay grupos de personas que colaboran, que se hacen beneficios, se hacen cosas como para tratar de mejorar las capillas también. Y bueno, la vamos llevando bien, ¿sí? También hay una capilla privada que, digamos, aparte de las cuatro que dependen de nuestra parroquia, en la que hacemos misa por lo menos dos veces al año, a veces tres o cuatro por ahí, pero más o menos. Y usted hablaba recién de que, bueno, se necesita obviamente el pesito para estar llevando adelante todos esos trabajos. ¿Qué están haciendo acá hoy? Bueno, justamente, o sea, esto es una iniciativa que surgió porque como este año la fiesta de la uva y el vino no se pudo hacer, entonces, bueno, todas las instituciones nos juntamos y decidimos hacer todos juntos algo, digamos, una fiesta que siempre se hace a esta altura del año, ¿no? Que es distinta, lleva otro nombre, es el Festival de Rodríguez, pero digamos, con el espíritu también de, por un lado, bueno, hacer esta fiesta que digamos que creo que ya todos los rodriguenses y mucha gente también de afuera de Rodríguez espera, y además también es una manera de ayudar a sostener las instituciones, ¿no? Lo bueno es que este año nos pudimos juntar todos a hacer algo en común, que digamos, o sea, no en los puestos trabajamos todos, digamos, ayudándonos unos a otros, por la ganancia se va a repartir entre todos, las instituciones por igual, o sea que no va a haber unos que ganen más, otros menos, sino que vamos a ganar todos lo mismo, y entonces creo que esto también ha ayudado, sobre todo me parece lo interesante, es que ha ayudado a unir, digamos, el pueblo, a unir la gente en un objetivo común, ¿no? Que es ayudar al sostenimiento de las instituciones, porque bueno, sabemos que sin el sustento económico no es posible seguir mantener las instituciones, ¿no? Así que creo que es una alegría poder hacerlo así, de esta manera, juntos, todos tirando para adelante. Y ustedes en esta oportunidad en la venta de Rabiles con Tuco.
O sea, nosotros estamos como referentes de ravioles, de los ravioles con tuco, por un tema de experiencia, ¿no? ¿Tú buen cocinero, padre? Yo estoy más en la parte práctica, digamos. Cocineras, hay unas señoras que están ahí, que siempre están cocinando, y hay otra gente que se ha acercado este año. Como referente estamos la parroquia, el hogar de ancianos y el club 18 de julio. Son las tres instituciones que se pusieron al hombro, digamos, la organización de este puesto en particular. Pero en realidad estamos trabajando todos para todos, ¿no? Un poco como la frase de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno, ¿no? Es un poquito eso. La idea es que donde falte gente, vamos todos a ayudar en ese lugar. Y bueno, y creo que es interesante sobre todo esto, ¿no? Esta experiencia de unidad que se ha generado aquí. ¡Aló, ravioli! ¡Aló, ravioli! ¡Buenas! ¡Ay, ravioli! A mí me la recomendó el señor que está allá, aquel. ¿Ah, sí? El del cuellito blanco me dijo. Ah, sí. Vaya que hay terribles cocineras, me dijo. Riquísimos los ravioles. Riquísimos los ravioles. 150. Sí. Bueno, vayan preparando una nomás. Sí. ¿Que vino por otro lado este hombre? Sí, porque estamos acá trabajando. Ah, con queso, hola, con queso, sí, queso. Ay, Dios. El queso se echa con la mano, si no, no tiene gracia. Como las abuelas, ahí va, exactamente, el queso se echa con la mano. Todavía está filmando. Sí, sí, obviamente, mirá, a ver la cara de satisfacción. Ah, sí, la cara. La cara de satisfacción de la que recibe los ravioles. Ahí está. Ahí está. Dale, Paola. Riquísimo esta vez. Muy rico, ¿querés probarlo? Pero por supuesto, vaya preparando una para mí nomás. Dale, cómoro. Bastante queso. Exactamente. Y vos sabés que los ravioles estaban ricos, están buenos, están muy buenos, muy recomendables los ravioles que están vendiéndose aquí en la fiesta de Rodríguez, en el Festival de Rodríguez. Muy buenos los ravioles. Con mucho queso. Ya. Y seguimos compartiendo actividades que están sucediendo aquí en esta fiesta, en este festival de Rodríguez, y una de ellas tiene que ver con lo que sucedía esta mañana con la exhibición de aeromodelismo, a pesar de que hubo mucho viento y hubo algún accidente por allí de alguno de los avioncitos. Igualmente estuvimos presentes con la gente del Club Maragato de Aeromodelismo, que se reúnen todos los sábados en el Aeroclub San José, allí por Camino a la Aviación. Bueno, estuvieron aquí en la fiesta de Rodríguez y deleitaron a los que estábamos allí presentes con las acrobacias que el viento dejó hacer a estos pequeños aviones a escala.
Néstor, pero imposible olvidarse. Néstor, vamos a leer un poco ahí lo que dice el buzo. El buzo Club Maragato de Aeromodelismo. Ya tiene un buen tiempo, ¿no? Sí, ya hace varios años que están. Yo soy de los últimos que ingresó al grupo. Este, es un grupo que hoy por hoy somos 7. Y bueno, vamos tratando de divertirnos con este hobby, que es un hobby hoy en día se puede hacer, diríamos que barato. O sea, antiguamente de repente costaba un poco tener un avioncito de esto, hoy por $500 puedes tener un avión completo con radio y todo. Y bueno, la idea es juntarnos, divertirnos los fines de semana. Y este, bueno, y aquella persona que quiera, esté interesada en aprender o que se acerque los sábados al aeroclub. Y ver que si le gusta, ¿no? Y bueno, y ver que sale. Y ver que sale. Vos decías que es un hobby que se ha transformado bastante accesible. Es bastante accesible. Hoy en día hay muchas páginas en internet donde podemos importar los avioncitos, este, de China generalmente, o Estados Unidos. Y bueno, estamos restringidos por las compras que hay. Son 3 compras al año, $200, pero da para comprar. Y después la innovación que se le puede hacer acá. Y la innovación que se le puede hacer acá. Hoy en día, para alguien que quiera empezar, puede empezar hasta haciendo de espumoplá. Este, mi primer avión fue hecho con bandejita de pizza, de espumoplá, y se puede empezar ahí. Digo, hoy tenemos un avión que lo tenemos preparado como avión de escuela, donde trabajamos con dos radios, cosa de que evitar roturas, ¿no? O sea, el que más sabe lo levanta, le cede el mando al aprendiz, y bueno, y él vuela hasta que uno ve que le pueda perder el control al avión. ¿Y la mecánica cómo la ves? La mecánica es sencilla, son motorcitos de alcohol metílico y aceite castor. Hoy en día ya hay motores a nafta, este, y bueno, es fácil. Digo, todo al principio, como toda cosa nueva, tiene su ciencia, ¿no? O sea, su aprendizaje, pero después se hace fácil. Bueno. Este, así que reiteramos que el que quiera ver, aprender o meterse en esto, Aeroclub de San José los sábados. Los sábados de tarde casi siempre estamos ahí.